continúa y les estamos pidiendo por favor a las personas. Este martes fue encontrado un cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años de edad que el pasado domingo desapareció en el río Guayaga, zona de Puerto Amberes, en la jurisdicción de Juanjuy. Aquí ha sucedido. El chiquito se ha ahogado, acá el jovencito de 16 añitos estaba cursando el cuarto año de secundaria, estaba estudiando en el colegio particular Rosa de América. Podemos observar que la búsqueda continúa. La mamá del joven dijo que su hijo le insistió que deseaba bañarse con sus amigos. El menor cursaba el cuarto grado de secundaria y a la vez trabajaba. A partir de las 2 de la tarde, 1:30, van a venir por acá, ¿no? Y me dicen, pues, a mí te puede ir al río y me va a bañar. ¿A qué van a ir? Todavía les digo yo, no, y es que pueden ahogarse. No, me dicen, no vamos a ahogar. Vinieron y otra vez se fueron y yo me fui a la huerta atrás, a tomar un poco de sombra, ¿no? Y su papá estaba ahí en la sala, no le dijeron nada, vinieron nomás con sus amiguitos, la noticia, ¿no? Y a sus papás, pero todavía no sabía yo, porque como yo estoy mal, yo estoy con diabetes. No te querían avisar. Me ponen un poco más fuerte por mi hijo, ¿no? ¿Y cuántos años más o menos tenía tu hijito? 16 años, él se llama Víctor Hugo Zapata. Tan jovencito, lleno de vida, lleno de futuro, sí. ¿No? Y mi hijito estudiaba, trabajaba. Mi hijo. ¿En qué colegio estudiaba? Él a la casa, su papá trabajaba en la chacra, sí. ¿En qué colegio estaba estudiando? ¿En qué curso estaba? ¿En qué grado? Ya en cuarto, ya. Cuarto grado de secundaria. Sí. ¿Qué le pedirías a la población, señor? Yo le pediría que por favor me ayudan a rescatar su cuerpo de mi hijo, que me traten de apoyar, ¿no? Que puedan. Estaba con este polo. Él para que se tira al río, dice, sacó este polo y le dio a su hermanito. Ellos estaban bañando, los dos hermanos juntos. Sí, ellos estaban bañando, varios, sus amigos. ¿En qué circunstancias más o menos ellos cruzaban, venían, se iban? Por allá y surcaban. Pero como yo no les he visto, solamente sé con los comentarios de la gente que me han dicho. Ay, en realidad usted no ha visto, ¿no? No, es que no es que le ha mandado, en realidad, no. Simplemente él se aventó con los amigos que se juntan por ahí y vino. Como dos veces o tres, seguro, pues le habrá agarrado el calambre. Entonces pedí auxilio. El cansancio también, ¿no? Que había cantidad de gente, pero pensaba es que está haciendo una broma. El menor fue encontrado a la altura de la chancadora del centro poblado de Limón, provincia de Bellavista. La familia llegó al lugar y ante la demora de la policía y fiscalía, realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a su ciudad natal, Juanjuy. ¿Desde qué día se viene perdida? El domingo a las 3:30. Mismo. ¿El domingo a las 3:30? Sí. Se 3:30 de la tarde se ha perdido. Sí. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? En el Puerto Sillón. Puerto Sillón. Puerto Amel. Puerto Amel. Sí. No tiene cómo solventar el alto. Ah, wow. Sí. Yeah, pero lo importante es que ya se encontró el cuerpo. Bueno, la presencia de los familiares desde la ciudad de Juanjuy se hace presente en este lugar, como vemos acá, que viene dando en este barco desde la ciudad de Juanjuy. ¿Desde la ciudad de Juanjuy, amigo? Sí, desde la ciudad de Juanjuy. Cerrito de nuestra provincia de Bellavista. Son los familiares que vienen a levantar el cuerpo de este menor de 16 años que se había ahogado en la ciudad de Juanjuy. Ya. Bueno,
se dirige hasta la ciudad de San Juan. Bueno, los familiares piden gracias a la población, a la gente.